Mm-hmm. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que están conectándose a esta transmisión en vivo por Facebook Live sobre el QA con Faride Schroeder, directora del cortometraje Oasis. Eh, bienvenida, Faride, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y conectarte a, a esta transmisión. Gracias a ti y gracias a mi género y a la audiencia que, bueno, por su tiempo, por estar acá. Y bueno, pues con todo gusto, muchísimas gracias. Perfecto, eh, vamos a platicar un poco la dinámica para las personas que se están conectando y que están eh, eh, sintonizándonos. Eh, les platico que estamos teniendo estas actividades en línea, digamos, como una forma de acompañamiento a las proyecciones que están sucediendo en la plataforma de Filminlatino.mx y que, bueno, es la plataforma donde justamente está el, el, el cortometraje de Faride. Eh, que estará disponible en nuestra sección de género y confinamiento desde el día de hoy, a, bueno, que estuvo disponible desde ayer hasta el 4 de octubre. Tendrán la oportunidad de verlo por si todavía no lo han visto. Eh, es un cortometraje que dura 3 minutos con 10 segundos y que, eh, bueno, a través de Film Latino se podrá ver en, en este periodo. Me gustaría platicarles eh, un poco de la semblanza de Faride. Faride Schroeder es una directora mexicana embajadora en México de la Organización Global de Mujeres Cineastas y Creadores Infrarrepresentados, eh, fundada por Alma Harrell, Freedom Work y cofundadora del colectivo audiovisual con perspectiva de género, Dear Sisters. Durante 15 años ha trabajado en cine y publicidad a nivel nacional e internacional. Es coproductora de los largometrajes de ficción Los Minutos Negros de Mario Muñoz y la coproducción México-Estados Unidos son de Monarch. Son, de, of, Monarchs. Sí, Son of, Mo, of Monarchs de Alexis Gambis. Farid escribe y dirige sus propios proyectos cinematográficos. Ganó el premio Reto Córnea Corne, del festival británico Stride 8 en el onceavo, eh, en el décimo, sí, en el onceavo eh, Festival de Cine de, de Guanajuato por su cortometraje Cuatro kilos de recuerdos en, 2000, en 2008 y fue parte de la Selección Mundial de lo Mejor del Año. Su cortometraje, Surcidos Invisibles, de 2012, debutó en, el, en la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Fue selección oficial de la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Paraguay, la Muestra Internacional eh, de Mujeres en el Cine y la Televisión en la Cineteca Nacional. Su cortometraje, Al ras en 2012, fue seleccionado en la edición número 21 del Festival de Cine Latinoamericano Rosario, Argentina. Y eh, la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. El Festival Shorts México en la sección eh, GIF Best Mexican Shorts del eh, Festival. Eh, del Short del Festival de Cannes. Ah, claro. Eh, del festival de Cannes, entre otros. Su cortometraje protagonizado por Tenoch Huerta y Ana eh, Mercy, en 2014 fue selección oficial de la edición eh, 27 del festival cine latino Recontres de Toulouse, eh, en el doceavo festival internacional de cine de Morelia. Eh, sí, en 2018 ganó la convocatoria Soy México. Con su proyecto de cortometraje Somos Uno en 2018, el cual firmó ese mismo año. Recientemente filmó su cortometraje Oasis en 2020, el cual fue ganador del primer lugar nacional y el primer lugar internacional en la competencia Nespresso Talents 2020. Actualmente filma su primer largometraje documental basado en el cortometraje Oasis y desarrolla su primer largometraje de ficción como directora. Bienvenida, Faride. Gracias, Victoria, te le echaste todita. Sí. Es una amplia carrera, pero creo que justamente eh, da cuenta de, de toda la experiencia que, que traes y, y cómo, cómo desemboca en, en este cortometraje del que vamos a estar hablando el, el día de hoy. Y bueno, eh, para empezar, digamos, con, con esta sesión de preguntas y respuestas, eh, me gustaría que nos platicaras y que le platicaras al, al, al público cómo es que... Eh, llegas a hacer este cortometraje porque eh, es parte de una convocatoria que justamente eh, ganaste, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de, de, de conocerla, de interesarte y de hacer el, el cortometraje? Está muy chistoso porque en realidad eh, sucedieron varias cosas como al mismo tiempo que, que fueron muy afortunadas y fueron eh, pues casi, casi que un golpe de intuición. Primero, por un lado, este, yo estaba aquí en mi departamento confinada con mi mamá. Mi mamá y yo no vivimos juntas hace muchos años desde que yo empecé a estudiar la universidad y por una razón extraordinaria ella vino a pasar el confinamiento conmigo. Este, también andaba yo filmando un documental internacional como con diferentes directores y directoras de, de diferentes partes del mundo me invitaron como a, como a ser parte de, esta, de este documental sobre el COVID, pero como que yo traía muchísima efervescencia así como de, bueno, sí, pero todos los cineastas del mundo están filmando las mismas imágenes. ¿Qué más, no? ¿Qué más vamos a...? O sea, yo planteaba siempre en las reuniones como, ¿qué, qué, ¿cuál es el espíritu de nuestra película, no? Y al mismo tiempo, mis productoras, eh, Daniela Leva y Andrea Toca, me llamaron por teléfono y me dijeron, oye... Este, la convocatoria de Nespresso está abierta como por dos semanas y media más o por tres semanas ¿qué onda? le entramos y, y bueno pues como saben la convocatoria de Nespresso es un, un cortometraje muy específico que tiene, que tuvo este año el tema de Círculos Virtuosos y que es en formato vertical, o sea digamos que hay que hacerlo específicamente para para, para ese concurso ¿no? y yo le dije sí, claro que sí me escribí un guión de ficción como un cortometrajito para, para esa convocatoria y al mismo tiempo yo estaba filmando por acá el documental. Pero me dio como crisis existencial porque yo sentía que, que estábamos filmando las mismas imágenes de terror que todos los demás cineastas, que todos los demás cineastas del mundo. este y, y como que sentía una intuición de... Si estás sintiendo esto es que tienes que hacer algo tuyo o tienes que hacer algo que realmente te mueva las entrañas, ¿no? Entonces, eh, pues sentí así tal cual, sentí la intuición, eh, me tuve que disculpar con el documental, porque bueno, también les hice muchas propuestas y como que no agarraban la onda, ¿no? Como que yo decía, güey, tenemos que decir algo importante, histórico, único, que ponga en valor. Eh, eh, pues cosas más importantes, no lo que ya están transmitiendo los noticieros, desde un lugar artístico, ¿no? Entonces, como que, como que yo sentía que mi voz era demasiado fuerte y yo no era la única directora ahí, y dije, bueno, pues entonces, en tu proyecto, tu voz no sobra, tu voz es la voz que, que lidera las cosas, ¿no? Entonces, eh, como, como un así, un golpe. Me surgió, le llamé por teléfono a mi ginecóloga, la doctora Itzel Mar eh, Montero, que es una como de las de las gurús de partos humanizados en casa en la Ciudad de México. Y yo sabía que ella estaba haciendo como un movimiento muy importante. Ella desde hace 10 años hace partos humanizados en casa, pero yo sabía que en la pandemia ella estaba como diciendo, pues nos toca entrar a Quite y darle a, a las mujeres la opción. De, de, de no ir a un hospital y alejarse como del estrés y la, la, digamos, el riesgo de contagio y además, pues la violencia obstétrica normalizada de los hospitales, porque pues justo en crisis sanitaria, pues esta violencia obstétrica pues, seguramente se va a agudizar porque es como que, pues ya, cesárea, que, pa, eh, que, que tenga su bebé y que se vaya, porque pues hay otras prioridades, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo perfecto de anotar en mi cuadernito de ideas, porque tengo un cuadernito en el que estoy escribiendo constantemente partos en casa, ¿no? Documental y lo, lo subrayé. Y le llamé Itzel y le dije, oye, como que tengo la sensación de que, de que tenemos que documentar esto y tenemos que hacer una película sobre esto. Y me dijo, me encanta, va. Entonces, pues ella, tal cual, me dijo, tengo tres partos cerca, ¿no? Pues no se sabe cuándo van a ser, porque parte del parto humanizado es no inducirlos, ¿no? Que suceda cuando tenga que suceder. Y tal cual, eh, me dijo, ya hablé con las tres, les encanta tu proyecto, les encanta como participar y les encanta, o sea, porque les contó que tengo este colectivo, Dear Sisters, de contenidos con perspectiva de género, que tengo esta agenda feminista y, 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 y que yo tenía ganas de narrar algo como que que pusiera énfasis en el, en el cuerpo de la mujer como territorio de total autonomía, ¿no? Y ellas dijeron, pues que les encantaba inspirar a otras mujeres, ¿no? Pero pues todavía les tuve que llamar por teléfono porque no las pude ver, o sea, no, no las pude ver antes, en otro proceso, pues seguramente yo hubiera ido, las hubiera conocido, hubiéramos como ido y venido un poco para, para pues digamos, antes de filmar su parto, que es algo tan íntimo, pues hubiéramos... He hecho una relación, ¿no? Pero pues en este contexto pandémico estaba dificilísimo verse, sobre todo si ellas están embarazadas a punto de parir. Yo me estaba cuidando muchísimo, estaba ahí encerradísima desde el paro, o sea, tipo marchamos el 8, paramos el 9 y no volví a salir de mi casa, ¿no? Y entonces sí, sí una Yo estaba bastante encerrada, sinceramente. Y este y de repente me dice Itzel la doctora, ya, o sea, esto va a ser ya. Entonces, tal cual, agarré mi cámara, yo solita me subí al coche con la doctora Itzel y llegamos a la primera casa, a la casa de María, y María ya estaba en trabajo de parto y yo ya estaba con la cámara corriendo desde el coche. Entonces, llegué a su casa así, tal cual, ya con la cámara corriendo y pues ya María, ya, ya ya estaba pues ya con los ojos en otro lugar, o sea, ya estaba como en las drogas naturales de la oxitocina y pues de todo esto que sucede cuando una mujer es un trabajo de parto, ¿no? Entonces ya nomás me, como que la miré, nos miramos a los ojos, me puse la mano en el pecho y le, como que con el lenguaje corporal y con mi energía como que le dije como, muchísimas gracias, este, yo estoy aquí con toda mi empatía, con todo mi respeto con toda mi admiración y estamos en un lugar seguro, ¿no? O sea, yo soy como parte de la tribu, no soy como una mirada ahí que está como, como juzgando, ¿no? Entonces yo muy suavecito fui ahí como, este, filmando durante el proceso, el, el trabajo de parto y ya acabé, pues ustedes ven las imágenes, acabé subida en la cama con ella, con la placenta, con su bebé, o sea muy muy íntimamente. Entonces, cuando yo tenía esto, estas imágenes enfrente, o sea, una vida que está naciendo en medio de una pandemia, ¿no? En, en medio de tantas imágenes de muerte en los medios de comunicación, me di cuenta que eso era el corto en expreso y tal cual. Volté la cámara vertical, pero también me di cuenta que esto era un largometraje, porque yo sabía que iba a poder filmar a más mamás. Entonces, yo switchaba de vertical a horizontal todo el parto pensando en las dos películas al mismo tiempo, ¿no? Y, y fue chistosísimo porque, bueno, además, hermoso. Yo llevo con mi, con mi cubrebocas y todo. Y María, hubo un momento en el que ya que había nacido su bebé, me volteó a ver y me estiró la mano para agarrarme la mano. Y yo entré en pánico porque dije: ¡Ay, COVID! Entonces no sabía si agarrarle la mano o no, entonces ya le agarré ahí como una parte improbable de, del brazo. Y, y cuando regresé a mi casa en la noche, dije: ¿Qué acabo de filmar? ¡Qué locura! ¿No? Me cayó el 20, que era una locura ver nacer a un ser humano. ¿no? Y al otro día me, me habló Itzel me dijo: Ya, la siguiente y la siguiente. Entonces nos echamos tres partos uno tras el otro. Igualito, ya, ya en trabajo de parto, yo las conocí, ya en trabajo de parto a Tania y a Fernanda, que se portaron amorosísimas conmigo y me abrieron su casa así increíble. Pero cuando regresé de filmar estos tres partos, mis productoras, André y Daniela, me llamaron y me dijeron, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué desaparece semana y media? Tenemos que filmar el cortometraje que... que que habíamos quedado, ¿no? Para la convocatoria de Nespresso. Y les dije, ¿saben qué? Ya no vamos a filmar eso. Vamos a filmar otra cosa y ya lo filmé. Ya empecé a filmarlo. Y las otras, ¿qué? Y yo sí, ya les mandé stills, les mandé un poco de material y se súper emocionaron. Y pues nos lo armamos en dos semanas, dos semanas y media. Le llamé a Leo Heyblum así de, hermano, por favor, échame un paro, hazme la música. Le llamé a Elena, es que nací así de, porfa, puedes hacer el diseño sonoro de esto. Alexandra Vázquez, fotógrafa, pero es, tiene súper buen gusto para corregir color. Me dijo, yo te lo hago. Me fui a su casa, corregimos color. Y la verdad es que con cinco amigues talentosísimas que, que, pues afortunadamente, Marta Poli, que es una excelente editora, fue preciosa. Ni nos conocíamos bien. Y me dijo, me encanta. Y luego me hablaba llorando y me decía, estoy llorando, editando. Te odio. Entonces, pues fue un, pues fue un golpe de suerte porque lo, lo acabamos súper rápido. Lo inscribimos 20 minutos antes de que cerrara la convocatoria. Y luego nos ganamos el primer lugar nacional, el primer lugar internacional que juzgaron. Eh, jurados completamente distintos sin tener comunicación entre ellos y este y el premio, premio especial ¿no? como un expreso para entonces pues fue así un regalo de la vida y yo estoy de verdad tan feliz que ahora está en Morelia, ahora está con ustedes en en, en Guanajuato o sea como que está encontrando espacios increíbles para poder hablar de estos temas pues, tan relevantes ¿no? Y ya, bueno, me eché un chorote, pero así fue. No, está increíble saber justamente cuál fue el contexto, aparte del que tal vez como que todos obviamos, ¿no? Que está dentro de la, hecho dentro de la pandemia, pero qué interesante saber justo cuál es ese proceso de a veces eh, las personas que, que se dedican a, a hacer materiales audiovisuales. Y en este caso, eh, justamente desde la perspectiva que, que, que tú manejas, ¿no? Que si sí estás incorporando la perspectiva de género y estás pensando en estos temas y en estas miradas que son tan necesarias que estén en las pantallas y en las pantallas de cine mexicano, ¿no? Eh, a mí sinceramente cuando lo vi me, me conmovió mucho porque justamente, eh, o sea, se sienten las dos, la, las dos atmósferas, ¿no? La atmósfera de, de, pues, del confinamiento, del peligro y como que existe en, en el contexto por, por la pandemia, por el virus, pero, pero también por otro lado me parecía muy bonito como que, eh, o sea, la mirada que, que le dabas a, a estos procesos que como bien dices, eh, pues son complicados, porque al, al, al haber una crisis sanitaria, eh, pues pensar en parir en un hospital, eh, sí si de por sí ya, ya representa como cierto riesgo, eh, sobre todo pensando en, en las violencias obstétricas que justamente se viven en los hospitales, eh, ahora con, con ese contexto pues se, se podía como potencializar y, y te digo, o sea, finalmente a mí me conmueve mucho esas imágenes que se sienten grabadas justo desde la intimidad, desde, desde una conexión como entre quien está mirando y filmando y como la gente que está viviendo el proceso que vaya qué proceso que es traer a alguien a la vida, ¿no? Entonces, eh, sí, me encantó que, que finalmente pudiéramos concretar la participación del, del cortometraje. Sobre todo porque nos interesaba mucho que estuviera en, en la sección que se llama Género y Confinamiento, que hemos creado este año especialmente para el tema, porque digamos que no existía en las categorías de, de programación del, del proyecto, pero que también era necesario aterrizar desde lo audiovisual, eh, que a lo que nos estaba pasando, y, y bueno, o sea, qué que mejor que lo que lo hayamos hecho también a través de, de tener en la programación a, a Oasis. Sí, pues yo la verdad les agradezco mucho porque pues sí, es algo histórico y, y es una sección que, que, pues, que le viene perfecto, ¿no?, a, a Oasis. Y, y a esto que te refieres de, de la intimidad, eh, justamente, o sea, como que Oasis fue, fue un como un premio a la intuición y a, y a confiar que yo he trabajado por muchos años, bueno, primero tengo 16 años filmando, entonces como que como que yo confié en que yo sé hacer esto, no tengo, que, no tengo que estresarme ni planearlo, ni estar como pensando cómo va a estar mejor la luz, no sé qué. Pues es una situación completamente desconocida y completamente fuera de mi control. O sea, yo no puedo controlar. O sea, si acaso era así como de, ¿me puedo robar esa lamparita de allá para ponerla acá? O sea. Era lo máximo que yo tenía de control. Entonces, como que fue un ejercicio muy importante para mí de fluir con lo que había y realmente confiar en que, en, en que yo he hecho este trabajo y además he hecho este trabajo de construcción y de conexión como con los temas de género, ¿no? Y yo he trabajado como en círculos de mujeres. Y, y, y pude poner en valor como, o sigo poniendo en valor porque lo seguimos filmando, este, pues todas estas cosas que yo he ido aprendiendo, que sin duda es un proceso, lo sigo aprendiendo, lo seguiré aprendiendo, pero pues fue súper bonito pensar, mi película va a ser mejor en tanto yo con mi alma esté presente aquí y me conecte con esta tribu y me conecte con estas mujeres y, y pueda realmente como como entrar íntimamente en, en esto tan sagrado, ¿no? O sea, en ningún momento yo estaba pensando en mi película y que si está bien, que si está mal, que si está en cuadra, que si el otro. Realmente confié y fluí. Y luego también estaba yo aquí metida con mi mamá y pues fue un proceso súper bonito y súper fuerte porque pues hablamos mucho, empezamos a escribir un guión sobre su infancia, yo he trabajado los temas de, de la maternidad. Sobre todo como hija y como, como feminista y como mujer de esta generación, ¿no? Porque tenemos muchas preguntas. Entonces hablé mucho con mi mamá sobre la maternidad, este, hablé mucho sobre ser mujer, porque también yo decía, es que qué fuerte, ¿no? Que las, las mamás pues son mujeres, son seres humanas. Entonces es como, una vez que tienes hijos, ya. Condena de por vida, lo único que eres, eres, eres madre. Pues no, la verdad que no. O sea, eso, eso es también pues un, una condición del sistema heteropatriarcal hegemónico que limita a las mujeres y que, y que, pues no sé, que hay mucho que explorar al respecto, ¿no? Entonces yo tenía como mucha efervescencia de estos temas. Este, y bueno, también somos un grupo de cuatro amigas de hace como 18 años, yo soy la cuarta y la más chica, y tres de ellas, las otras tres, parieron en su casa con la doctora Itzel. Entonces yo desde hace como cinco años, pues la primera vez que la, parió la primera amiga, pues me explotó la cabeza, porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Como parir en tu casa y como toda esta cosa, como de confiar en tu cuerpo, porque el sistema obstétrico y el sistema de la medicina, pues hace que las mujeres tengan miedo, tengan terror, terror de su propio cuerpo y dejen todas las decisiones en manos de los médicos. Y, y el hecho de parir, o sea, el, el hecho social de traer hijos al mundo siempre ha estado en manos de las mujeres y de las comunidades de mujeres, ¿no? Pero a partir de que existe la universidad y que excluyen legalmente a las mujeres de la universidad y este territorio de los nacimientos pasa a manos de los médicos, médicos hombres, en ese momento las mujeres dejan de valer y entonces la mamá ni siquiera puede sentir su propio cuerpo que. que pues, que yo le decía a las mamás, es que tu cuerpo es el universo, o sea, tu cuerpo sabe parir así como lo, el planeta sabe girar, o sea, o la planta sabe crecer. Entonces, este, pues eh, sí es muy impresionante y me parece una revolución muy silenciosa, muy amorosa, que se hace desde la casa y que están haciendo mujeres eh, valientes, porque no nada más es el ejercicio que ellas hacen como de autonomía de su cuerpo sino es el ejercicio de una crianza pues, más libre, que, que, que decide, que es amorosa, que es consciente y que, y que toma las riendas como de, pues, de, de una crianza más, eh, más responsable de sí misma. No, no sé, a mí me, me parecen espectaculares. Siento que las mujeres estamos haciendo la revolución. Sí, definitivamente. Eh. Tienes mucha razón en todo lo, lo, que, lo que platicas. Justo ayer el, el documental con el que abrimos, que se llama Mala Madre, explora exactamente todos estos temas que estás eh, platicando, porque es, eh, su sinopsis es muy pequeña y es eh, no solamente basta ser mujer, sino no, una mujer no solo debe de ser madre, sino debe de ser buena madre. Y entonces explora como justamente todas las la, varias experiencias de diferentes mujeres. Eh, en, en cómo materna y, y, y esto que dices, ¿no?, como de construir paradigmas completamente machistas, claro ¿no? Lo que significa ser buena madre es, es un constructo social hecho desde el, desde el patriarcado, que nada tiene que ver con la multidimensionalidad de las mujeres como, como seres humanas, ¿no? O sea, es muchísimo, y como... Y, y, con, y con la compasión también de, de, pues, de poderse equivocar y de poder explorar y de, de poder sentir y de poder tener también amor propio, porque si tienes amor propio, eres un egoísta y eres una mala madre. O sea, sí, o sea, me suena completamente, lo he platicado mucho y siento que, o sea, siento que así, se, platicaba con una amiga que tiene un colectivo eh, muy, muy movido, este, de, de mujeres que se llama mujeres lab son increíbles hacen, hacen diplomados este, y hacen muchas muchas pláticas y paneles etcétera y ella me decía a mí me incomoda un poco como sentir que no Oasis este pues hay, hay tanta carga no con el hecho de ser madre entonces por eso yo le decía mira tienes razón en, en que en tres minutos no hay tiempo de explorar pues esa otra, cara, ¿no? Pero el cortometraje de Oasis al último tiene una leyenda en rosa fosforescente que dice la maternidad será deseada o no será. Para que no se confundan, yo no le estoy echando porras a que las mujeres este solo valen en tanto son madres y ser madres es increíble y, o sea, no se trata de eso, se trata justo de la decisión de las mujeres de tener una maternidad deseada y de además de tener su parto y ejercer su maternidad como ellas decidan. O no ejercerla, porque yo igualito, o sea, yo igual, o sea, yo voy a la ginecóloga, es la misma ginecóloga, esto está fortísimo, ¿eh? pero ya, ya ya lo he contado, pero yo también para, para, para ponerme en una situación de vulnerabilidad también, no solo como de observadora atrás de mi cámara. Que no lo hago así, porque ya les conté que yo me subo, o sea, de repente yo estoy con la cámara, sí, la cámara viendo quién sabe qué, ¿no? Viendo ahí el piso y yo estoy abrazando a la madre, hablándole al oído, diciéndole, conecta contigo, háblale a tu bebé, o sea, porque pues, te conectas y de ahí me dicen, eres cineasta y dula. <laughs> Está chistoso, pero pues es que te conectas, ¿no? Y, y, pero para ponerme en una situación vulnerable como ellas y para tener, eh, pues, empatía y ponerme en un lugar más horizontal, pues yo fui a mi consulta con la ginecóloga y llevé mi cámara, igual que llevo la, la cámara a las consultas de ellas, ¿no? Entonces, tal cual, me puse, me puse la cámara en el pecho. Y tal cual, ves perfecto mi emplazamiento de mis piernas y Itzel poniéndome un due. Y entonces dices como, ese emplazamiento nunca jamás lo hemos visto. Yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto que la propia, la propia cineasta tenga la mirada de la, de la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta en los partos, pues siempre es una mirada pues, objetiva, ¿no? Pero la mirada subjetiva, esa no la hemos visto y yo decía, bueno, yo no estoy pariendo, pero yo estoy decidiendo no parir. Y eso también es parte de esa de ese mismo movimiento, ¿no? Si yo estoy decidiendo no parir es igual de respetable que quienes están decidiendo sí parir. Y lo importante es justo la autonomía, ¿no? Y lo está haciendo la misma doctora que tiene ideales feministas y que realmente este pues, pues es, es muy impresionante ver nacer a un ser humano ¿no? a una ser humana es muy impactante es realmente, y eso habla Oasis también, es como, sinceramente yo si sí estaba aquí en mi casa como agobiada de tanto bombardeo mediático que además los medios son una vergüenza porque no están pensando en qué es eh, lo necesario para comunicar, están compitiendo entre ellos eh, para ver quién, quién se gana la nota y, y no les importa, como la función social que tienen ni la responsabilidad social, y la verdad es que era un momento muy agobiante. Entonces, pues, sí estaba yo en trip apocalíptico y me hizo muchísimo bien ir a ver estos nacimientos y restaurar como mi fe en que, ah, ok, si sí hay, sí hay lugares seguros donde, donde la vida impera. ¿No? Sí, definitivamente. Eh, son muchos temas que tocar, ¿no? Pero finalmente eh, me parece importantísimo destacar que, que creo que en el, en el documental, en el, en el corto, se logra ver como esa diversidad de enfoques y, y al final, bueno, el, 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 la frase es maravillosa porque, pues, justamente aterriza en eso, en, en poder decidir, que es importantísimo, ¿no? Y, y claro. Y a mí me, me transmite eso, finalmente, el, el, el cortometraje. Eh, pero quisiera preguntarte otra cosa. Eh, ¿En qué momento exacto lo, lo grabaste? ¿En qué, qué mes era? Ah, los primeros tres partos fue el 9 de mayo, el 14 de mayo y el 17 de mayo. Okay. Esos fueron los partos. Pero yo, yo empecé a filmar un poquito antes, de hecho, sin saber que era... Este, este cortometraje, ¿no? Como que yo estaba explorando cosas con mi mamá en mi casa y estaba como filmando en la calle un poco lo que pasaba. Este, y después continué eh, filmando un poquito, como yo creo que una semana más, entonces ha de haber sido como las primeras semanas de mayo. Ok, sí, porque yo creo que también es como un momento este, importante que, que destacar porque creo que la, la pandemia durante estos seis meses eh, ha tenido como momentos diferentes, ¿no? O sea, al principio creo que todo, todo el mundo estaba más este, pues explorando a ver qué iba a pasar, como muy a la zozobra. Digo, seguimos así, pero, pero creo que también ha habido como un, un, una ola y, y ha ido subiendo, bajando y, y, y la forma en la que percibimos eh, justamente las noticias o la forma en la que hemos convivido ha ido cambiando, ¿no? Con, con esto de, o con el pasar de los meses y con, conforme se ha ido eh, cambiando como todo el, el, el contexto y los semáforos y todo esto. Entonces, te, te lo preguntaba más allá porque eh, no sé si durante la grabación justamente estabas también considerando todo esto que muchas personas que se dedican a, a la industria audiovisual eh, y que tenían proyectos. Eh, pendientes de grabar o que estaban ejecutando en ese momento, tenían que considerar todas estas eh, restricciones o todas estas limitaciones que significan estar en un contexto de pandemia donde justamente el, el tener un contacto con, con, con la gente con la que estás, a la que estás grabando, pues significa un riesgo, ¿no? Tanto para la persona que graba como para quien es, es grabado. Y, y más allá... Eh, de, de esto, o sea, creo que es agregarle un grado de, de dificultad a un proceso que, que significa tener mucha sanidad, ¿no? O sea, hacer, eh, pues sí, como considerar mucho la, la, la limpieza y el ambiente para, para parir, ¿no? Entonces, eh, también para ti, ¿cómo fue esa parte? Porque justamente esto que decías, que te agarraron el brazo y dijiste, oh, ¿qué hago? ¿no? O sea, sana distancia. Eh, ¿Cómo es también tener eso encima de, de un proceso que por, de por sí es eh, pesado y fuerte eh, ahora con esto de la pandemia? ¿Y cómo es grabar en la pandemia? ¿Sabes qué? Mm, muy distinto. O sea, yo ya filmé un proyecto con Crew y todo, con medidas de sanidad loquísimas, con exámenes PCR, con desinfección en el set antes, después, o sea cubículos, un montón, digo, perímetros, ¿no? Muy distinto. Yo así lo filmé, primero, pues sí, en mayo nadie estaba filmando, o sea, las filmaciones estaban paradas, ¿no? Los cruz imposible. Pero bueno, en este proyecto no fue necesario porque no necesitábamos un cruz, o sea, de todas formas yo tenía que ir sola a los partos porque no es algo que puedes llevar, digo, me hubiera venido increíble una sonidista, por ejemplo, claro. pero no. O sea, era como algo muy, muy íntimo. Yo ni siquiera conocía a las mamás en el momento de su parto, entonces pues sí fue absolutamente necesario que fuera yo camuflaje, y así, ¿no? Me fui metiendo, estuve una hora afuera de la puerta filmando en la ranurita y luego un poquito más y luego hasta que me subí a la cama y así, ¿no? Pero, Pero la verdad es que es muy impresionante porque, bueno, yo en ese momento, yo soy muy... Yo soy muy rigurosa en algunas cosas y, y el cuidado de la pandemia ha sido algo en lo que he sido muy rigurosa. Eh, tenía a mi mamá aquí conmigo, mi mamá tiene 64 años, este, pues estábamos cuidándonos mucho. Y obviamente cuando empecé a filmar los partos, pues me, mucho más, porque parte de, lo, de las garantías que yo les aseguraba a los padres era me estoy cuidando, ¿no? Y entonces lo, lo más padre de todo es que en ese contexto no existe el miedo. O sea, nadie, o sea, yo tuve este momento de, ay, la mano, pero yo, yo en mi trip tú ves las imágenes y está la Dula agarrándole la mano, abrazándola, hablándole de cerca, o sea, porque todo el mundo, o sea, todas las, las mujeres que están ahí, que son Itzel, la, la ginecóloga, una adula que puede ser Mercedes o Glenda eh, en, en esos eh, partos, la pediatra que llega hasta el último solo a recibir al bebé, este, y yo. El padre, esto digo, me hubiera encantado, todavía no tengo la experiencia de que haya como... Eh, parejas que estén pariendo, no sé, de personas no binarias o una pareja lef, lésbica o no, no me ha tocado, me hubiera encantado, pero digamos que están los padres y a veces algún hermanito, alguna hermanita o una abuela, un abuelo, ¿no? Pero, pero se parte de la premisa de que todos los que están ahí se están super cuidando. Es una mujer que ha estado meses cuidándose en su casa, ¿no? Embarazada, y son unas doctoras que lo único que hacen es salir a los patos. Entonces, eh, ellas no están dispuestas a sacrificar la cercanía, el cariño, el apoyo, eh, digamos que pues, lo amoroso que debe ser un parto humanizado en el nombre de una pandemia que está afuera. Itzel es, eh, es médica, ¿no? Ella sabe perfectamente sobre la carga viral, sabe perfectamente cómo, cómo está la cosa en, en, en cuestión eh, sanitaria. Se está cuidando, pero confía. No, no, no tiene como estos protocolos como absurdos, por si acaso, pero que enrarecen todo y que entonces hacen que. Que, que no te vean la cara, no te vean la sonrisa, o sea, obviamente usa guantes, obviamente nos desinfectamos. Yo desinfectaba los lentes, bueno, sigo desinfectando los lentes cuando voy, los lentes, la cámara, nos quitamos los zapatos al llegar, pero ya, o sea, confiamos en que ya estamos. Yo sí llevo cubrebocas porque también es como, bueno, la cineasta es innecesario que, que esté como, este, eh, o sea, como que me parece un símbolo de respeto, ¿no? Como de, bueno, me están incluyendo extra, ¿no? Pues entonces yo mínimo no soy, no soy, soy respetuosa, pues. Pero para nada, para nada se sentía la pandemia adentro. Era increíble, porque veníamos en el coche y veíamos como todo pandemia, 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 letreros, 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 pandemia, y llegas al oasis, por eso le puse oasis. Llegas al oasis y es el amor, la conexión, la tribu, la oxitocina y ya está. Y sí, bastante aceptado el, el nombre eh, y se siente así, ¿no? Como, como si entraras a otra dimensión, a, a un lugar, eh, sí, que, que no existe dentro de todo este caos, pero que te brinda esa, ese confort y ese, ese lugar de, de seguridad que, que significa a veces un oasis, ¿no? Y, y a mí me parece muy interesante ahora, entonces, cómo. Estás planeando hacer de este cortometraje un largometraje y hacia dónde quieres llevarlo. Eh, o oh, digo, sé que es una pregunta como bastante, este, profunda y fuerte y a lo mejor muy eh, prematura, pero eh, a, a lo mejor que nos compartas un poco. Eh, ¿En qué momento eh, decidiste, más allá de decir, ah, esto puede, esto debe de ser un, un largometraje, cuando dijiste, sí lo voy a hacer y, y por dónde estás como tratando de empezar, si es que ya empezaste o, o si tienes algunos planes para también saber y, y pues irte como siguiendo para, para ver en qué acaba el, el oasis en, en un largometraje, ¿no? Oh, pues bueno, te agradezco mucho que, que estén pendientes. Eh, yo supe desde el principio que era un largometraje porque de verdad hay un universo. O sea, en el momento que te echas el clavado al oasis, te das cuenta de lo profundo que es y de, de que hay tanto para explorar, ¿no? Entonces como que dije, güey, ya estoy aquí. Itzel es mi amiga, es mi ginecóloga hace cinco años. Yo soy feminista, soy cineasta. Pues casi que es un regalo y además un, una responsabilidad narrar esta historia. La verdad, o sea, hay un mundo con las dulas, hay un mundo, ¿no? Están tratando de luchar porque, porque las reconozca este, el sistema de salud, porque en algunos hospitales no las dejan entrar, por ejemplo, este, ahora en pandemia menos, no las dejan entrar. Este, pues todo el movimiento de Itzel, los partos humanizados, todas las historias de las madres, o sea, de las madres y de las familias. Son increíbles, o sea, yo más bien no he podido, o sea, me volví adicta, me volví adicta a filmar los partos, entonces es como uno y otro y otro, y llevo diez, hace dos días acabo de filmar el décimo, que empecé en mayo y pues estamos en septiembre y sigo filmando. Entonces, eh, pues hay muchas historias ahí, o sea, han habido este, situaciones fuertes de las familias. Cada mujer es una historia, cada mujer es un proceso espiritual, un proceso de deconstrucción. Este, los hombres también, ¿no? Los padres pues entran después de mirar eh, a, a sus esposas hacer tal ceremonia, ¿no? Como tal trabajo espiritual, físico, emocional, pues claro, pues les explotan cosas dentro, ¿no? Y les hacen como, pues pensar en cosas y cada posparto pues es un mundo. Entonces yo estoy empezando con filmar los partos y explorar las historias de cada madre, ¿no? Porque siento que esta es una película de ensamble, ¿no? Porque no es una película sobre partos, no es una película sobre así se pare en casa. O sea, no, es un, es un manifiesto femenino, feminista, que habla sobre la autonomía y que habla sobre la sororidad y que habla también eh, sobre, sobre este movimiento de mujeres profesionales y que habla también como de, pues de, de lo solitario que puede ser también eh, el posparto, ¿no? Sobre todo en una pandemia. O sea, ¿qué significa ser mamá? en un mundo que se está cayendo a pedazos y que además te, te tiene como aislada. Entonces, pues yo lo que estoy pretendiendo es que esta película eh, pues pueda narrar el proceso de todas estas mujeres como ensamble y como comunidad sorora para, pues para combatir estos tiempos tan adversos, ¿no? Entonces, siento que pues la película obviamente va avanzando, tengo un montón de historias para seguir. ¿No? Hay, hay cosas muy interesantes que, que, que veo perfectamente cómo se vinculan y cómo juegan en un todo, pero claro, sigo, sigo flexible, sigo abierta a, a la magia. También está padre porque pues, mi equipo son puras mujeres, entonces estoy eh, pretendiendo también que mi equipo pues, se vincule con esta... Con este círculo de mujeres, ¿no? Que estamos trabajando juntas y que sea como un, un proceso de transformación en un momento histórico adversísimo que nos está sucediendo a todas. Y bueno, pues yo soy el, yo soy el vértice que junta a todas estas mujeres. Eitzel, la doctora, es el hilo conductor que une todas estas historias. Por ahí, más o menos. Tampoco les quiero aquí. Este, spoilear la cosa no pero bueno en general era como saber cuál era como la propuesta o, o, o eh, sí la idea en general de, de este largometraje porque creo que sí es como como que te quedas con ganas de, de ver más de esta narrativa sí. y y aparte yo pensé que eh? Oasis era como un teaser o sea cuando yo hice Oasis de tres minutos pensé esto es como un teaser de la película o sea, me gustaría que tenga el mismo espíritu, ¿no? Que también yo estoy muy adentro, hay una voz en off, en primera persona que, que realmente está narrando una experiencia. Yo no estoy diciendo así son los partos, esta es la verdad. Estoy diciendo esto es algo, este es algo que yo estoy observando en lo que yo estoy metida, que yo, yo estoy en esta tribu y me parece y me parece pues eh, lo más honesto que yo puedo ofrecer en una película. Y muy particular, o sea, realmente, o sea, es, es una experiencia muy particular y siento que es digna de ser narrada y además narrada en su multidimensionalidad, ¿no? Claro, y aparte a mí me parece bastante destacable el, el que menciones esto que todo tu equipo, ¿no? o sea, todas las mujeres que lo conforman, eh, pues tienen también ese ímpetu y esas ganas de, de trabajar bajo estos eh, conceptos y sobre todo... Eh, actitudes de sororidad y de desde una visión pues femenina de un tema que pues finalmente eh, es ejercido por las mujeres, ¿no? Y, y esta, y esta este, o sea, estoy, re, sí lo estoy pretendiendo narrar como un, un movimiento histórico y revolucionario en un momento que, o sea, como, como, como las mujeres estamos transformando eh, nuestros entornos a partir de una crisis. Juntas, que está increíble. Perdóname que te interrumpí, eh, Victoria. No, no te preocupes. Eh, sí, justamente es eh, eso que acabas de decir, ¿no? El, el, la importancia que, que significa que haya mujeres unidas haciendo, eh, haciendo materiales audiovisuales y trabajando temas que casi siempre han estado eh, pues, vistos desde afuera, ¿no? O sea, como desde un ojo bastante extraño y. Justo esto que, que decías, hasta o el encuadre ¿no? y, y, y tener esas, esa mirada subjetiva y no fría desde afuera también es súper importante. Y el que se generen esas imágenes que, como dices, yo no las había visto, qué importante es, porque nos permite conectarnos y realmente eh, vernos eh, representadas en, en, en una pantalla y no desde la mirada patriarcal que la mayoría de las veces sobre estos temas. Eh, se tienen, ¿no? O sea, pienso en que la mayoría de los materiales que, que puedan eh, tener este tema eh, están hechos a veces por, por hombres o, o, o desde la, el, el, el punto de vista como médico, ¿no? Frío de el proceso del parto como, como un tutorial o como sí algo bastante científico y toda esta parte eh, pues íntima eh, espiritual que es bien importante, no se ve. Y, claro. y, y es lo que está bonito del, del cortometraje, o sea, que, que luego luego lo sientes, aunque tú no estás, o sea, no, no, no estás a, atrás de la cámara, sientes ese proceso de conexión entre quien está grabando y quien está siendo filmado, que, que ya lo mencionaba antes, ¿no? Pero lo recalco porque creo que eh, es una de las cosas que, que destaco y que es algo que hace falta ver y que se represente en el cine, y sobre todo en el cine mexicano. Sí, mira, eh, en Free the Work y en Dear Sisters, pues parte de nuestra misión es la representación, ¿no? O sea, poner en la agenda la, lo importante que es que las mujeres nos narremos a nosotras mismas, porque históricamente hemos sido narradas por, por la mirada masculina. Sinceramente, porque la mirada masculina pues, ha sido quienes han estado en las posiciones de poder, de narrar y de, de generar los contenidos históricamente. Por primera vez en la historia, eh, las mujeres estamos teniendo la posibilidad de narrarnos a nosotras mismas y eso es importantísimo, histórico y va a transformar la sociedad, sí o sí. Entonces, eh, pues para mí es una de mis banderas y además... Siento que así como las mujeres que están pariendo están recuperando el poder de, de, de sus propios nacimientos, así nosotras estamos recuperando o estamos ejerciendo el poder de narrarnos a nosotras mismas. Entonces eso es revolucionario por donde lo veas y es necesarísimo porque somos más del 50% de la población que no hemos sido narradas. Ni justa, ni multidimensionalmente, y además, no nada más eso, hemos sido narradas desde un lugar violento, desde un lugar sexualizado, desde un lugar que nos oprime o que nos minimiza, o que, entonces, obviamente, estoy hablando, estoy hablando históricamente, o sea, no estoy diciendo que cada hombre que hizo un contenido al representar a una mujer lo hizo, obviamente, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero este, pero sí es cierto que pues que yo considero absolutamente importante que las voces femeninas que sí existen o sea la mirada femenina es algo que sí existe no no es una sola o sea la mirada femenina no es una sola manera de ser mujer. Yo soy una mujer que ha ido por la vida, con esta, esta, este cuerpo, estas convenciones sociales, esta identidad de género con la que me, yo me, me identifico, y mi experiencia ha sido distinta. Yo tengo un hermano gemelo, siempre narro esto, tengo un hermano hombre gemelo, y pues su experiencia en la vida ha sido otra, y esa es una verdad en tanto nuestro mundo binario, ¿no? Pues nos ha ceñido. Entonces, la mirada femenina, sin duda, existe pero lo que hay que entender es que no es una sola, o sea, alguna mujer, si hay una mujer transgénero, este, que vive en tal zona, este, rural, pues ella tiene otra mirada completamente a la mía y es igual de válida, igual de femenina y, y tiene que, que tener su espacio también, ¿no? entonces bueno, pues en eso estamos, estamos tratando de empujar estas cosas por todos lados, en mi chamba, en mis cortos, eh, a través de Free the Work y de Dear Sisters, que es como mi, mi chamba como, eh, digamos que activista, eh, pues en paneles, en charlas, en, en, en foros, en todos lados donde se pueda. Perfecto. Oye Faride, tenemos ya unas preguntitas, bueno, una pregunta y un comentario. Eh, te sí. lo voy a leer para que nos ayudes a contestarlo. Okay. Adri Rami Romero dice: Si tienes la oportunidad de alargar el proyecto, ¿qué es lo que te gustaría encontrar al momento de grabar? ¿Qué fuera diferente o similar a lo que está en el cortometraje? Eh, ay, ay, ay. Siento que quisiera explorar más. Eh, justo como las dimensiones de lo que implica ser mamá. O sea, no, no me gustaría como que fuera nada más como una mirada que idealiza la maternidad, ¿no? Porque si bien es, es muy impactante, es muy emocional, ¿no? Es muy emocionante también. Pues también tiene una parte como súper fuerte, súper de confrontación, de confrontación contigo misma, y yo quisiera explorar eso también. Eh, me, me gustaría como ir, ir, ir más, más profundo en ese sentido, aunque, aunque yo soy una optimista fundamentalista, ¿no? O sea, como que siento que caigo como en, a veces caigo como en desesperanza, sin duda, porque soy alguien muy sensible. Entonces me duelen las cosas, pero como que fundamentalmente siempre acabo como con buen espíritu y con fe. Entonces siento que seguirá siendo una película esperanzadora, pero, pero, pero sí, con más tiempo, más compleja, ¿no? Más multidimensional, ojalá. Oye, también nos, nos hace una extensión de la pregunta: dice: ¿Y por qué escogiste ese aspecto radio para el cortometraje? ¿Ese aspecto qué? Radio, yo creo que se, se refiere al, al formato vertical. Ah, ah, el aspect ratio, sí. Bueno, qué idiotas, porque lo decimos así, no sabemos de, en inglés, es una convención rarísima que ni sabemos qué significa. Pero bueno, este, sí, pues por, por la convocatoria, sin duda, la convocatoria en Espresso Talents, pero muy pronto me di cuenta que era el formato perfecto, o sea, que yo, yo iba a filmar algo vertical era justo en ese momento. Porque decía, es que claro, todos, todas, todes, estamos clavadísimes en nuestro celular todo el día, metido como en pandemia, ¿no? En confinamiento. Entonces decía, nunca antes habíamos tenido como esta relación tan íntima con, nuestras, con nuestras, eh, nuestros dispositivos móviles. Y me parecía como, o sea, como que me gustó mucho que, que adquirí como la posibilidad de narrar de otra manera, eh, en un formato que le venía perfectamente al tiempo que estábamos viviendo, o que estamos viviendo. Me parecía como algo también como histórico, ¿no? como que reflejaba muy bien este momento. Sí, yo creo que le queda bastante bien al, al, al momento, como dije. Pero creo que es parte de la convocatoria, ¿no? O sea, la convocatoria te lo, te lo marca así, que venga en, en ese aspecto. Ah, sí. De hecho, o sea, Nespresso Talents es un concurso de eh, cortometrajes en vertical. Desde hace cinco años. Siempre ha sido vertical. Pero como que yo sentí como, ah, ok, si yo voy a hacer algo vertical, pues va a ser ahorita, en esto, en este momento histórico. Y la verdad me gustó mucho. O sea, me... me porque aparte soy adicta a las Instagram Stories, entonces como que mi ojo desde hace sí es loquísimo. O sea, yo como cineasta hace tres años, cuatro años como que encontraba fatal la, la, la como como la composición fotográfica en vertical. Y a partir de estar usando como Instagram Stories, mi percepción y mi manera de encuadrar se modificó. Entonces cuando yo llegué a filmar esto en vertical ya, ya no me sonaba raro, la verdad lo encuadré con mucha naturalidad. Y bueno, Marta Poli, la editora, pues es una genia que, que le entiende perfectamente y le entendió perfectamente. Y entonces pudimos aprovechar el formato para, para jugar con la edición. Sí, justo como que esto que dices, finalmente es, todos estamos conectados eh, por redes sociales, bueno, no todos, pero muchas personas estamos. Eh, conectadas por, por redes sociales y, y, y se siente ya normal ver este formato, o sea, no, no lo sientes como, como algo realmente extraño eh, y finalmente, pues también da cuenta del, del momento, ¿no? O sea, es como estamos viviendo la pandemia en el confinamiento desde casa, quienes hemos tenido el, el privilegio de hacerlo eh, y estamos viendo el mundo a través del el celular y a través de este formato, entonces es como, sí. una, como una extensión de la realidad que, que nosotros este, vivimos cada día, eh, cómo nos comunicamos, cómo estamos enlazados con el mundo, y verlo así es como una extensión nada más. Quizás que como que se convirtió en como un referente de la vida íntima en el confinamiento. Claro, los que los que tuvimos el privilegio de pues, quedarnos en casa, ¿no? Pero sí es cierto que como antes... Antes el formato vertical pues, tenía, un, tenía un espíritu así como más impersonal, más como de afuera, como de estoy en, estoy en un evento, ¿no? Pero, pero a través de estos meses metidos en nuestra casa, pues adquirió una, un sentido de, de intimidad, como de que sí sientes que te estás metiendo a la vida íntima. Entonces siento que le vino muy bien a Oasis, por, porque justo como que sí sientes que estás muy, muy cerca. Sí, sí, sí. Creo que, eh, bueno, quienes consumimos eh, Instagram y, y somos usuarios eh, que lo usamos todos los días, al menos personalmente, y hablo desde mi persona, eh, es como también refrescarles a, mi, a mis amigos, a, a la gente que no he visto en meses, eh, que, que es de mí, ¿no? Y, ah. y, y tener ese diálogo de, de intercambio con, con mis amigas y con mis amigos, pues eh, es bastante íntimo. Y como dices, o sea, pues estando en, en confinamiento es también hasta... Siento que un, un escaparate ¿no? de, de todo lo que nos sucede. Y bueno, particularmente mi novio y yo estuvimos enfermos de COVID, entonces estuvimos 40 días encerrados totalmente. Y para mí sí era como, como un, un medio de, de comunicación, finalmente, ¿no? y, en, en este formato y con mis amigas sobre todo, pues esa comunicación de, de conocernos, de seguirnos conociendo y, y también de ser un apoyo. Entonces, por eso te digo que para mí cuando lo vi, Sí me parecía como, como si siguiera yo viendo la ventana del mundo, pero ahora ah, desde tu mirada, ¿no? Órale, qué interesante. No, pues qué, qué gusto, porque, pues claro, no, no está tan fácil la decisión de, de, de hacer un cortometraje en vertical, pero estoy muy contenta que no está siendo ningún impedimento para festivales ni nada. Estoy muy contenta. Está padre. Pues sí, creo que finalmente se ha... O sea, la mayoría se han adaptado y, y, y tomado este cambio y esto que está pasando como... Es transgresor, está padre como que obliga a la gente a mirar de otra manera. Sí, exacto. A mí también me gusta eso. Y bueno, ya nada más para cerrar, eh, me parece que no tenemos otra, otra pregunta. Eh, son felicitaciones, eh, te mandan es saludos, verdad. que les parece muy bonito el proyecto. Eh, y bueno, ya nada más para cerrar... Eh, ¿Qué le espera Oasis en, en, en festivales? Porque justamente el, el que ganes Nespresso Talents te da la oportunidad de, de estar en, en Cannes, ¿no? Y en el Festival de, de Cine de Morelia. Sí, pues sí. La verdad es que eso también es un incentivo increíble, ¿no? Como que hicieron estas alianzas. Y bueno, con Nespresso Talents, al haber ganado el primer lugar nacional... Eh, se fue directamente a la selección oficial del festival de morelia y eh, la premiación va a ser en el festival de cannes 2021 esperemos estar allá este, y bueno afortunadamente increíble hemos podido exhibirlo bastantito eh, estuvimos ahora también en, el, en Filming Latino en el canal del Día Nacional del Cine Mexicano, que nos dieron oportunidades de, de estar ahí en una sección, eh, con ustedes en Mi Género, eh, también en Filming, en el Festival de Guanajuato, eh, ahora lo van a exhibir en, en Praga, en el Festival México-Prague International Film Festival, eh, lo van a exhibir en la muestra de mujeres en el cine y la televisión que creo que no debí decirlo porque todavía no lo anuncian perdón este en el festival de Guanajuato también entonces como que siento que, que está encontrando ventanas como importantes y a mí me emociona mucho porque obviamente me encanta compartirlo porque pues, pues de eso se nutren las películas ¿no? Pero también me encanta que, que, que son foros para poner en la agenda estos temas femeninos y, y, y empujar este el diálogo, ¿no? Y, 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 y pues yo confío en que todos estos estos intercambios y estos diálogos pues son semillas que van a seguir transformando eh, pues la sociedad. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pues Faride eh, vamos a cerrar la transmisión ya son nueve con cinco, pero se me fue el tiempo volando con, con toda la plática. La verdad es que es, es bastante bonito eh, platicar contigo y sobre todo escuchar como toda la experiencia alrededor de estos tres minutos con, con diez segundos que, que terminó siendo pero que justamente da para hablar como horas y horas y horas y tal vez días enteros eh, de todo lo que lo rodea y, y está de manera implícita en, 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 el, en el cortometraje. Y bueno, nada más darte las gracias por, por regalarnos un poquito de tu tiempo, por darnos la confianza de, de tenerte en, el, en, en nuestra programación y bueno, invitar a todas las personas que todavía a lo mejor no hayan visto el, el, el cortometraje a que lo hagan a través de filminlatino.mx. Va a estar disponible hasta el 4 de octubre, así es que hay bastante tiempo para, para verlo. Y eh, pues igual, si tienen alguna eh, pregunta para ti, eh, que nos la lleg hagan llegar a través de las redes sociales y te la compartimos. Eh, eso, como que siempre tratamos de que eh, MIC genera sea como una plataforma para generar diálogo. Y eh, a pesar de que estamos haciendo este, esta sesión de preguntas y respuestas en, en los primeros días de, de la muestra pues creo que eh, justamente las redes sociales nos abren esa oportunidad de, de seguir dialogando y, y seguir conectando. Así es que eh, pues abrimos esos canales y te los haremos llegar en dado caso de que, de que lleguen. Y bueno, nada más nuevamente gracias eh, y terminamos la transmisión. Ay, muchísimas gracias Victoria. De verdad muchas gracias eh, al festival porque yo recuerdo que ustedes fueron de los primeros festivales que introdujeron el concepto y que pusieron sobre la mesa la perspectiva de género y bueno estoy muy honrada de estar por segunda vez en, en, en su festival y, y bueno la audiencia quienes quienes nos acompañaron de verdad muchísimas gracias a todos y bueno también les quiero invitar a seguir en Instagram eh, Free the Work México que es esta organización global de mujeres cineastas y ahí yo soy la embajadora en México entonces van a poder conocer eh, directoras eh, y creadores siempre representados mexicanos o que trabajan en México. Y bueno, pues también invitarles a, a ver Oasis y ojalá les guste, ojalá lo vean con sus audífonos para, para hacerle justicia a Leo Heiblum, que es un gran compositor, y a que Eskenazi, que es una extraordinaria diseñadora sonora. Así es, pues ahí está la invitación. Gracias, Faride. Y bueno, también aprovecho para después. Eh, Estaría interesante hacer algo con, con, con este colectivo, con esos proyectos que tienes, porque justo creo que podemos hacer y trabajar bastantes cosas para seguir abriendo diálogo. Gracias, Maribel Puedo decir a mis dear sisters, Bárbara y, y Valeria Moreno Turcot, que, que les encantará colaborar sin duda. Sí, sí, seguro. Te, te escribo, pero eh, me encanta que, que hayamos hecho esta, esta colaboración y que justamente se abran. Se si abran oportunidades para seguir colaborando. Sí, arroba Dear Sisters MX. Ahí está. Pues, la... Muchas gracias. Gracias a todas las personas que, que sintonizaron esta hora con Faride y con, con el proyecto de Mi Género. Eh, seguimos viéndonos, estamos a través de Filmin Latino hasta el 4 de octubre. Eh, la próxima semana arrancamos en Cineteca Nacional. Y bueno, pueden consultar toda la programación de las demás actividades que tendremos en nuestra página web y también por acá, por, por Facebook y nuestras demás redes sociales. Gracias y buenas noches. Buenísimo, gracias.